Y yo como hice sueño, bueno para bailar, gente doble.
descansan, traen puras pilas de acero, madre. Hijo. A calor, echen agua, compadre. Como un tequilazo se baja. ¡Ale pues! Hay que continuar con ahí, con música, con tal tono. Seguimos celebrando por ahí. El cumpleaños es 16 por ahí. De Brianne, como no. Ándale pues. Happy birthday. Fuerte los aplausos para el papá Martín Barajas, que ahora ahí tiene a su hija toda convertida en una señorita. Ese simbolismo de esas zapatillas deja de ser una niña, y ante la sociedad, ante Dios y ante todos ustedes que están presentes en este lugar, ella pasa a ser parte de la comunidad como una señorita. Deja de ser niña y ahora dejará de pensar en juguetes, en monitos, en cosas pequeñas. Ahora pensará en grande porque es una teenager. Bienvenida, Brianne, y ahí donde estás, ponte de pie. Viene un momento memorable y es que va a bailar su primer vals con su papá, que ya se le quedó chaparrito. Pásate un frente un poco más para atrás. Cuando estén girando, miren directo a la cámara para que le saquen sus fotos del recuerdo. Ok, va el primer vals con su papá ya como una señorita. Fuertes los aplausos para ellos dos. Fuertes, fuertes, fuertes. Este primer latido de tu corazón, este tu primer hálito de vida. Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día.
las emociones en Brianel, los sentimientos encontrados ahorita están bien. Y déjalos fluir, Brianel. No te detengas porque eso no va a regresar nunca más. Ahora vamos a llamar a su mamá a la pista, señora Irma. Y este es el vals con su mamá. Que no advierte
Fuerte los aplausos para René y para su mamá, Irma. Vamos a darles un momento ahí, es su momento. Abrace a su hija, abrácela, abrácela, no la suelte. Están con todo. He visto personas bien emocionadas. ¿Cómo no? Es un momento memorable. Hasta yo me emociono, ¿cómo no? A pesar de que cada 8 días hago quinceañeras, pero me emociono. Me emociono tanto porque yo tengo 2 hijas, de las cuales a ninguna de las 2 pude hacerles quinceañera. Por eso me emociono tanto cada que yo participo en una quinceañera. Me siento, haz de cuenta que estoy viendo a mi hija. No le pude hacer una fiesta como la que le están haciendo el día de hoy a Briané. Me siento en casa como en familia, porque todos me han tratado como en familia. Hasta la banda que vino, los del grupo, ni se digan. Y eso se siente bien. Se siente bien. He trabajado, como ustedes ni se imaginan, en esta quinceañera. Siempre estoy listo. Una semana antes estaba aquí acomodando mi setup y todavía no estaba listo. No porque no haya tenido mi programa listo, sino porque hubo muchos cambios, pero con todo el amor de padre a un hijo, yo lo hice. Y ha salido súper bien. Para mí ha salido mega bien. No sé para ustedes. Espero que les esté gustando. Vamos a llamar a Brian. El amor de hermanos es bien grande. Por lo que yo puedo mirar aquí, solamente son ellos dos. No hay más hermanos, solamente ellos dos. Y yo veo cómo Brian se lleva con su hermana. Ese amor es único. Se llama amor ágape, amor desinteresado. No espera nada de Brianna, ni Brianna espera nada de él. Es un amor puro. Un amor que nadie puede romper en la vida, un amor de hermano. No importa dónde estén, el día que se tengan que separar, porque se casaron o porque se fueron a estudiar, ese amor siempre va a permanecer junto con ustedes. Donde quiera que ustedes vayan, ese amor va a estar ahí. Los felicito a los dos, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener ese amor con nuestros hermanos? Yo tuve un hermano menor que yo. Me lo asesinaron y no lo miré por 16 años. Lo miré 3 años antes de que me lo asesinaran y no tuve la oportunidad de volverlo a ver. Pero ustedes, wow, no tengo palabras para describir ese amor que yo he visto en ustedes en el ratito que estoy aquí. En un par de horas, ni siquiera son días, son horas las que tengo viéndolos. Pero me encanta cómo se llevan. Me encanta su amor de hermanos y espero que en Dios que así sea hasta el final de sus días. Fuerte los aplausos para Brian y para Brianet, y este es su vals. Fuerte los aplausos para Brianet y para Brian. Este amor de hermanos inmenso. Brian, no te vayas. Dile algo. ¿Qué quieres decirle a tu hermana el día de hoy que cumple 15 años? En inglés, no importa. No, oh, pues ya no se le pone bien mala conmigo esta corona. No sé, la verdad. No, pero más que sabes que te queremos mucho y todo aquí es de la familia, y cuando hay familia, pues hay vida, pues. Es la verdad. Los aplausos fuertes para ellos dos. De esta manera damos por concluido nuestro programa. Se han portado a la altura todos. La emoción estuvo tremenda. Quiero agradecer a René por haberme tomado en cuenta, por haberme
escogido, elegido como DJ, como maestro de ceremonia para la celebración de su sobrina. Desde sus 15 años ya me habían dicho y estuvimos esperando. Mire, aquí estamos, firmes. Espero que le haya gustado. Espero que hayan disfrutado este programa, algo diferente, jamás visto. Espero en Dios que de aquí para adelante sigan viendo programas como este, las quinceañeras, que los inviten y no los tengan ahí todos aburridos. Que nada más llamen a la madrina, a los padrinos, y no digan ni una palabra, ni una musiquita de fondo. Eso no va conmigo. Para eso hay que estudiar, hay que prepararse, y para que hacer las cosas con excelencia. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar, vamos a dejarle el espacio al grupo norteño que nos está acompañando esta noche. Ellos estarán amenizando la fiesta hasta las 11 de la noche. Su nombre son Cristian Mendoza y su propio imperio. En el siguiente descanso vamos a hacer el brindis. Cualquier canción que usted guste escuchar, norteña, corrido, cumbia norteña o lo que sea norteño, por favor diríjase con ellos, aún guapangos. ¿Trae guapangos, muchachos? Guapangos con ellos, por favor, para que de esa manera podamos trabajar en unidad y con compañerismo sin echarles a perder su trabajo a ellos. Gracias. Oh,
A ver, a ver, a ver, a ver. Y que se escuchen otra vez. Una chance más. Usted sí zapatea el macizo. ¡Que se escuchen las zapateadas de las mujeres! ¡Qué bueno! ¿Cómo ven, pues, el sí o no? ¿Sí pasa? ¿Sí pasa? A ver, todos los hombres, vayan afilando. Afilen, afilen, afilen. A ver. ¡Y que se escuchen todos los hombres! Mínimo que se quedó sin cucaracha al lugar, pues ya les cuento en el depósito, ¿eh? Bueno. ¡Y que se escuche toda la gente de Jalisco! Yo soy del mero Jalisco, donde se rompen las horas. Y vos una tierra sola, yo no tengo nada marido. Cuando se comprometido, cuando resuelve la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡20,000 y se acabó! ¡20,000, 20,000!
que van a animar los padrinos en los estudios. Sí. Ya dijo, viejo. Vamos a hacer el brindis. Ándale. Damas. A ver, déjenme les digo que se vayan preparados. Damas y caballeros, si pueden ir preparándose para el brindis ahí en las mesas. Vamos a llamar a la pista a Brianet y a todos sus padrinos antes del brindis. Brianet y todos los padrinos que hayan participado en esta fiesta, todos los que cooperaron, vénganse a la pista porque les vamos a echar un zapateado. Se me fue ya para el parque, déjenme la traigo. Ok. Muy ay, muchacha. Está chiquita. Aquí debería estar. No, digo, ayúdenme, usted le digo. ¿Quiere el niño? ¿No quiere? Vamos a esperar a Brianet, padrinos, váyanse preparando.
caballeros, ya está aquí Briané. Los padrinos, vénganse a la pista. Antes del brindis, vamos a hacerle que se acaben las tapas de las zapatillas. Padrinos y tíos de Brianet, vénganse a la pista. No les dé pena, sin miedo al éxito. Si no viene, lo voy a empezar a nombrar. Aquí tengo una lista y es grande. Ok, esta va para todos los que quieran acompañar a Brianet. En este zapateado es para padrinos y es para tíos. Véngase.
Rianet se me queda acá enfrente, sus papás. Rianet, sus papás, su hermano, sus tíos. Verónica y Justino, también véngase para acá enfrente, por favor. Ahí no creo que necesite la máscara, no va a bailar, solamente va a hablar de frente. Ok, damas y caballeros, vamos a hacer el brindis. No sin antes dejar a cada uno de los que están aquí enfrente que digan unas palabras, empezando por nuestra anfitriona. Brianet, aplausos para Brianet. Les quiero agradecer a todos que vinieron y que compartieron este momento muy grande de mi vida conmigo. Yo no soy buena para hablar con micrófono, ya me conocen, pero los quiero mucho y muchas gracias a todos los que hicieron posible que pasara este sueño de mi hija. Gracias a todos que no ayudaron, pero están aquí presentes. Es lo mismo para nosotros, los queremos con todo nuestro corazón. No son alguien extraño, todos somos una familia y los queremos de verdad, desde nuestro corazón se los digo. Ponte los fuertes los aplausos. Ahora el papá. Gracias, gracias a todos, gracias a todos de verdad. Y gracias al del video y las fotos que pues que ellos lo van a poner por gracias por ser padrinos. No, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que participaron para que fuera esto. Se los agradezco mucho, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y arriba Oaxaca. No, de verdad, muchísimas gracias a todos. A todos, gracias. Gracias. El hermano Brian.
No, pues sí, como dijo, gracias a todos que vinieron y pues aquí para felicitar a la Brianetita, esta cabroncita, pero sí, a salud para todos también. ¡Salud! Sus padrinos, sus padrinos. ¡Stop! Su madrina. Ya casi es el domingo, falta una hora. No, ya va a ser al revés. Yo quiero agradecerle por haberme invitado a esta ceremonia y tener el honor de presentarme para estarlos acompañando en este momento que yo sé es tan especial para ustedes. Y Brianet, quiero felicitarte por ser tu día tan especial. Quiero que te lleves este recuerdo porque yo ya lo viví junto con mi hija. Nada más quiero felicitarte y decirte que seas respetuosa con tu padre y tu madre, que los sigas queriendo como siempre los has querido. Yo no soy quien para decirte cómo vivas tu vida, pero si algún día ocupas un consejo, un amigo, cuentas conmigo, aquí estoy para escucharte. Sé que no soy la persona perfecta para estar a tu lado o darte un consejo primordialmente, pero si algún día necesitas de esa persona, estás en mi corazón. Tú sabes que te estimo mucho, a ti y a tu familia, a tu papá y a tu mamá, a tu hermano, son muy especiales para mí porque tengo conociéndolos muchísimos años. Y pues a todos ustedes quiero darles las gracias también por estar aquí y acompañar a esta familia tan hermosa que de verdad respeto mucho y son muy especiales para mí. Y quiero que le den un fuerte aplauso a Brianet por hoy su 16 aniversario. Gracias. Bueno, como DJ, yo no puedo hacer el brindis nada más porque a mí se me antoja. Yo tengo autorización, no puedo pasar sobre la cabeza de hogar, que son los papás. Y yo les dije que si ellos estaban de acuerdo, yo podía hacer el brindis por ellos. Entonces, por autorización de ellos y por derecho que me dieron ellos, vamos a hacer el brindis por Brianet. Antes de nada, voy a decir algo que ellos querían decir. Pero como dijo la mamá, no son muy buenos para hablar en el micrófono, y menos en tanto público. Aquí habemos como 4,000. Antes que nada, pues damos gracias a Dios por la vida y la salud de cada uno, de todos y cada uno de los que estamos en este lugar, porque muchos nos miramos al filo de la muerte, algunos que nos pegó COVID, me cuento entre ellos y estuve en el hilo. Bendito Dios, estamos aquí todos el día de hoy. Y por eso vamos a dar gracias el día de hoy, porque todos tenemos salud, porque nuestra familia tiene salud. Los que se nos adelantaron, papá Dios los tenga en su reino. Brianet, en este día, como DJ, pues yo no te traje un regalo, pero lo que tengo te regalo. Papá Dios te bendiga, papá Dios te guarda, te proteja. Papá Dios ponga su rostro sobre de ti y que bendiga cada una de las cosas que tus manos toquen a partir de este día y por el resto de tus días. Papá Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en este lugar y que pudieron venir, que los guarde y los proteja y los lleve con bien hasta su hogar a cada uno de ustedes junto con su familia. En este día damos gracias por la vida de Brianet, por la vida de sus padres, de su hermano y de sus padrinos, todos sus padrinos que están en este lugar y que participaron, y los que no pueden estar por motivos personales, que tuvieron que irse de la fiesta. Gracias a cada uno a nombre de la familia. Levanten todas sus copas por Brianet, por su salud, por su futuro,
por todo lo que sus manos toquen y por toda la familia reunida en este lugar, todos decimos salud. Fuertes los aplausos para todos ustedes, para todos, todos. Y así de esta manera vamos a darle oportunidad una vez más al grupo norteño que nos está acompañando en este día para que siga amenizando esta bonita fiesta. Lo están haciendo muy bien, muchachos, sigan así. Están saliendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y no sé en cuántas redes sociales. Así que vamos a continuar celebrando el cumpleaños de Brianet. Y gracias una vez más a todos ustedes. Bueno, en lo que el grupo se prepara o regresan, vamos a poner algo de música, vamos a hacer un poco de ruido. Véngase a la pista, ¿cuánto les gusta Caballo Rodrado? Véngase a la pista. Les voy a dar chance de que lleguen. Si no llegan, entonces le voy a bajar el volumen para que continúe el grupo su trabajo. ¿A quién le gusta Caballo Dorado? ¡Véngase! Después se le ha perdido, como lo digo, el corito pa' que vea, como lo digo.
va a ser. ¿Las talegas de quién? No, yo no, yo paso, oiga, la verdad que no. El repertorio no lo traemos, oiga, fíjense que no, no las conozco. ¿Las cómo? Yo ya me fregué, la verdad, me regresó. Thank you.
Bueno, damas y caballeros, pues, como no les gustó Caballo Dorado hace rato, vamos a hacer un cambio de ritmo. Vamos a darle tiempo a nuestros amigos y compañeros de trabajo para que descansen y vamos a comenzar con esto. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Oh. Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda.
machucalo, 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 machucalo. Está cruzado, 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 está cruzado. Está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado. Y dice, machucalo, 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 perro, que lo baile perro, perro, que lo baile perro, perro, que lo baile perro, perro, que lo baile perro. Riquita, catí, riquita, catá, riquita, catí, 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 riquita, catí
Ha sido un placer poder trabajar para ustedes, poder servir, ser útil en algo en esta vida. Pueden checar mis redes sociales a través de Google, nada más por el DJ Juan Ramírez. Encuentra dos canales en YouTube, uno de puros videos de música para que usted escuche, para que usted disfrute donde quiera que está. Y otro canal es de puros eventos que he tenido durante el transcurso de mi proyecto de DJ. Todo el que guste pasar acá a la mesa de frente a agarrar cupcakes y pastel, ya se partió, ya pueden acercarse con toda confianza y tomar. Gracias. Me despido de ustedes, no les digo hasta no me despido de ustedes, sino les digo hasta la próxima. Espero haya sido de su complacencia el servicio. Muy agradecido con todos ustedes, me sentí en casa, me sentí en familia. Los dejo con el grupo norteño, con Cristian Mendoza y su propio imperio. Continuará con ustedes ahorita hasta las 11 y muchas gracias.